transmisión más en vivo y en directo a través de Canal 9 del Congreso de la República, que usted puede observar a través de Canal 57 de Claro TV Avanzado. Hoy, jueves 22 de marzo, nos encontramos en las instalaciones del Salón de Casa Larrazábal, donde en unos instantes ustedes podrán escuchar pues, la resolución de la Comisión Pesquisidora que analiza el antejuicio en contra del ministro de Cultura, José Luis Chea Urruela. Este día dictaminará con relación al antejuicio promovido en su contra por no haber acatado una resolución emitida por un juzgado de trabajo de reinstalación a uno de sus trabajadores. La comisión escuchó al ministro, que señaló que la orden ya fue ejecutada y recibió el informe del juez de trabajo que ratificó la solicitud por considerar que lo hizo fuera de tiempo. Pues precisamente estamos a la espera de que los diputados que integran dicha comisión pesquisidora, que es presidida por el diputado Leonel Lira de la bancada Encuentro por Guatemala, pues dé a conocer el análisis final del trabajo que les fue asignado por el Pleno del Congreso. En las instalaciones de este salón se encuentran ya pues todos los medios de comunicación presentes para podérselos llevar también en vivo y en directo. Mientras tanto, si usted quiere conocer esta información, no se despegue de la señal de Canal 9 del Congreso de la República de Guatemala. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la reunión de la Comisión Pesquisidora para el expediente del antejuicio contra el ministro de Cultura. El día de ayer escuchamos al señor ministro de Cultura, quien presentó sus argumentos e hizo una exposición de sus pruebas de descargo. Leímos aquí también el documento oficial que envió el señor juez de la Sala Sexta de Trabajo, en el cual él manifestaba que ratificaba
lo que había emitido la sentencia o la resolución, perdón, en la cual certificaba lo conducente. Tomando en cuenta que ya no hay otras diligencias que realizar, creo que estamos más que informados, tenemos aquí el expediente completo, certificado por el tribunal. Por lo tanto, entonces vamos a entrar aquí a la etapa ya de discusión y deliberación por parte de la comisión y esperamos pues el día de hoy tener ya una resolución final. Diputado Lau, ¿te pido la palabra? Sí, no sé si se va a entrar ya a reconsiderarlo por cada uno de ellos o todavía. Yo creo que debiésemos entrar ya a hacer las consideraciones cada uno. ¿O ustedes todavía tienen algún tema que discutir, diputados? ¿Alguno de ustedes? Diputado Guzmán. Gracias, presidente. Hoy estuvo circulando aquí, de hecho me llegó a mi oficina una fotocopia donde con fecha 12 de marzo del 2018, en donde el juez sexto de trabajo de previsión social informa que el ministro ha pagado la multa. Y en esta parte dice archivo del presente expediente. Señor presidente, la comisión fiscalizadora, yo quisiera, y se lo hago formalmente, pedirle a usted que a través de su presidencia le solicite al juez el memorial 01091-2018-1354, que es parte de esta resolución. Otra vez, por favor, memorial. Memorial 01, si la vista no me falla, 091-2018-1354. Porque si vamos a resolver hoy, señor presidente, yo sí quisiera que viéramos esto porque le están poniendo como que mucho énfasis en esto, cuando yo entiendo que esto fue posterior a lo que dictaminó la Corte de Constitucionalidad y también hay un en el expediente, encontré en el expediente del mismo juez sexto de trabajo de previsión social, en donde dice que actúa, certifica lo conducente con quien resulte legalmente responsable un juzgado del ramo penal para lo cual haya lugar, sin perjuicio que debe cumplir con el pago antes mencionado. O sea que, aunque el señor ministro haya pagado, no lo exime ya del proceso penal de desobediencia que le encaminó. Entonces, yo consideraría, señor presidente, que si vamos a dictaminar hoy, previo tendríamos que entrar a conocer esto, porque yo no le encuentro el valor suficiente como para argumentar de estar completamente seguro de lo que voy a dictaminar, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, podemos, vamos a hacer la solicitud que pide usted, diputado. Entonces, por favor. Muchas gracias, presidente. Yo le solicitaría, presidente, por ser cinco los integrantes de esta comisión, que la misma solicitud del colega sea sometida a esta comisión en una forma de voto, si estamos de acuerdo o no, de solicitar de hacer aún todavía uso de la pesquisa, toda vez que pues algunos nosotros consideramos que no existen ulteriores diligencias a someter, ¿verdad?, a revisar, toda vez que por lo menos su servidor ya tiene una conclusión sobre el proceso. Entonces,
Yo sí le solicitaría, presidente, que someta a votación esta solicitud. Diputado. Señor presidente, si nos remitimos a la ley de materia de antejuicio, ahí nos da todo el derecho de solicitar la información que nosotros consideremos pertinente. Si se sometiera a este y en caso dado saliera que no es conveniente pedir ese, me están vedando mi derecho a estar informado sobre el tema, señor presidente, para lo cual yo vería que sería una anomalía y una falta de derecho para mí el poder interiorizar y expanderme en una solicitud. Gracias, señor presidente. Bueno, estamos aquí ante dos posiciones. Una es, se ha solicitado por parte del secretario de la comisión someter a votación la solicitud del diputado vocal tercero. Leyendo, si vamos a aplicar las leyes, entonces la ley de en materia de juicio. Efectivamente nos otorga y nos asista el derecho de pedir toda la documentación que consideremos necesaria para poder emitir una mejor opinión. Entiendo que ya hay alguna postura de parte de los diputados o de algunos de los diputados miembros de la comisión. Sin embargo, yo considero que mi opinión personal, considero que creo que es mejor tener todos los elementos que se puedan consultar, tener todos los documentos, ya sea para que esto nos ayude a ratificar la postura que podamos tener en base a de este proceso, o que bien probablemente nos pueden ayudar para tener una, incluso cambiar nuestra posición, si este documento ratificara lo que nos ha dicho el diputado Guzmán. En consecuencia, personalmente yo considero que sí debemos mandar a pedir este memorial, pero entonces eso significa que todavía no vamos a poder emitir una resolución por parte de esta comisión, porque al mandar a solicitar tendríamos que esperar el tiempo que tome el juzgado en certificarnos dicho memorial. Probablemente podría ser el día de mañana, pero no sabemos con certeza si el juzgado lo va a enviar el día de mañana. Entonces tendríamos que tomar una decisión acá como comisión de aplazar la discusión para emitir la resolución, para poder conocer esto hasta después de la Semana Santa, toda vez que el Congreso de la República está cerrado. Y no es que nosotros no querramos, pero realmente está cerrado el Congreso. No hay instalaciones, no hay trabajadores, no hay nada. Entonces, yo entiendo perfectamente la postura del diputado. Yo también considero que sería lo correcto mandar a solicitar una copia de este memorial, el memorial del juez sexto de trabajo, pero entonces vamos a tener que suspender la discusión de esto hasta el lunes de Pascua, regresando de la Semana Santa. Gracias, presidente. En virtud de lo manifestado por usted y habiendo analizado el oficio correspondiente, definitivamente el colega diputado pues tiene derecho aún a tener sus dudas, y en tal virtud pues yo estaría de acuerdo que se haga la solicitud correspondiente y pues que se resuelva el proceso cuando el derecho corresponde. Muchas gracias, diputado secretario de la comisión. Entonces, tomando en cuenta que aquí tenemos un oficio presentado oficialmente por el diputado Mauro Guzmán, vocal tercero de esta comisión pesquisidora, vamos a
enviar la solicitud oficial al Tribunal Sexto para que nos envíe una copia certificada de este memorial que ha solicitado el diputado, y entonces vamos a quedar a la espera de la respuesta de este tribunal que nos envíe este memorial, y entonces vamos a levantar la sesión el día de hoy y vamos a reiniciarla. Tenemos una nueva sesión el día lunes que regresemos de Semana Santa, que es lunes 2 de abril. Diputado de la fiesta, ¿usted quiere decir algo? Perdón. Gracias, presidente. Yo sugeriría que no convocara todavía, presidente, porque dependemos del documento y que el diputado, pues lo analicemos todos. Entonces yo diría, una vez entrado el documento, no fuera posible que nos convocara. Gracias, presidente. Mucho gusto, diputado. En cuanto yo tenga la copia que se envía a mi oficina, la copia por parte del tribunal, yo inmediatamente le remito una a cada uno de ustedes para que la puedan conocer, la puedan juntar a su expediente y podamos sentar a discutir esto. Realmente, diputado, yo sí hago la convocatoria de una vez, tomando en cuenta pues que realmente es un memorial el que nos van a enviar, que no creo que sea muy grande. Tengo entendido que es un memorial corto, donde básicamente lo que hacen es... Entonces, sí, donde hacen básicamente la clausura de este expediente. Entonces, solo quiero hacerles consulta a ustedes dos, como miembros de Junta Directiva, lunes 2, ¿a qué hora es la sesión de Junta Directiva? Las 10. ¿Les parece si convocamos lunes de 2 a las 9? Las 2, después de Jueves de Bloque. Bueno, entonces lunes 2 de abril a las 2 de la tarde, después de la instancia de Jefes de Bloque, se reúne nuevamente esta comisión. Muchas gracias, buenas tardes. Escuchar y observar en directo a través de Canal 9 del Congreso de la República, la comisión pesquisidora que lleva el caso del antejuicio contra el ministro de Cultura, José Luis Chea Urruela, que preside el diputado Leonel Ira de la bancada de Encuentro por Guatemala, pues suspendió su dictamen final que darían a conocer el día de hoy. Esto debido a la petición que el diputado Mauro Guzmán realizó y que solicitó que el juzgado sexto de trabajo y previsión social enviara el resultado del memorial que emitió, donde indica que pues la falta del ministro no se solventa únicamente con el pago de la multa, por lo que los diputados, especialmente el presidente de la comisión, decidió que pues era necesario conocer el contenido de este memorial para que la comisión pueda pues emitir una resolución mucho más amplia y con más contenido. Por este motivo, pues los diputados consideraron en que el lunes 2 de abril se reunirán nuevamente para dar a conocer pues ya el resultado del análisis de la comisión pesquisidora. Mientras tanto, le invitamos a que usted siga en sintonía de Canal 9 del Congreso de la República, donde usted puede pues informarse de todo lo que acontece en este alto organismo de Estado. A través de Canal 9 usted puede observar pues las noticias diarias del Congreso, la transmisión de las sesiones plenarias, así como las transmisiones de las sesiones y diversas actividades que llevan a cabo los diputados por individual o en sí como bloques o bancadas. Gracias por permanecer con nosotros y siga en sintonía de Canal 9.